tal? Ya de regreso. Estábamos hablando de, aparte de haber dado nuevamente como esta tarea o definición de lo que es tanatología, acordándonos de esta fecha que viene, que es el 10 de mayo, de todas las mamás y papás, porque yo creo que, yo no sé por qué a veces le hemos dado más importancia a la mamá que al papá. Yo creo que ese dolor es único para cada quien, entonces vamos a incluir también aquí a los papás, por eso me gusta incluirlos. Incluir a los abuelos, incluir a las abuelas, incluir a los hermanos que están con esos abuelos y padres viviendo la pena de haber perdido un hijo, ¿ok? Para esto se me ocurre traer ahorita, les voy a contar un poquito cómo nace lo que les voy a platicar ahorita, que es una conferencia que se llamó Navidad en Duelo. Cuando yo me quedo viuda, tenemos un mentor que se llama Jorge Montoya Carrasquilla, que hemos querido entrevistarlo por Skype, él vive en Colombia y no hemos podido. De él ya recomendamos un libro también que se llama Aflicción, Duelo y Luto. Es una maravilla de libro, es nuestra guía, nuestra Biblia. Y esta información que les voy a dar está basada mucho en este libro. Está basada en una experiencia personal y al final empieza como una conferencia de Navidad en Duelo, pero la verdad es que es información que se va a cualquier fecha importante. Ahorita, que es 10 de mayo, que es una fecha importante, ¿ok? También puede ser para cualquier aniversario, cumpleaños, santo, graduación, el aniversario luctuoso, cualquier cosa que sea importante, ¿no? Pueden aplicar esto mismo. Yo escribo esto, hoy he estado muy lectora, espero que no se aburran. Hay épocas en las que el dolor de una pérdida se recrudece como el frío en el invierno. El camino que llevas recorrido te ayuda a sobrevivir a la tristeza en medio de la alegría. La intensidad del dolor disminuye cuando llevas a cabo un plan de acción. ¿Ok? Yo creo que es una propuesta, es proactiva, dentro de veras este gran dolor y esta gran tristeza y esta profunda aflicción, necesitamos ser proactivos en nuestro proceso. ¿Ok? Por ejemplo, yo hace ratito les decía que hoy era un día en donde yo me sentía muy conectada, que tuve la fortuna de poder meditar. Aún así, estoy viviendo un caos, ¿ok? ¿Y cómo puedes estar bien en medio de un caos? Entonces, a veces lo que te sirve, en otros programas hemos dicho que si tú te vas a la cama ya con un plan, probablemente es algo que te va a ser una herramienta que te va a servir, ¿ok? Porque al levantarte tienes un plan. Al mismo tiempo, si ese plan que tenías por algo falla, tampoco es para que nos traumemos y ya no me salió mi plan, ¿no? Siempre hay nuevos pasos que dar, ¿ok? Lo que me gusta de esta información es que te dice o te avisa o, no sé, te sirve. Duele antes, duele durante y duele después, ¿ok? Tan fácil como ya va a ser el Día de las Madres, me está doliendo mucho. Hoy que es el Día de las Madres me duele muchísimo y después pasa el Día de las Madres y nos queda como una especie de resaca, ¿ok? Como esta resaca de cuando alguien se ha emborrachado, o sea, no nada más de alcohol, sino de como cualquier experiencia que nos tira al suelo, de veras sentimos esta sensación de, si dices, oye, pero ya pasó, ¿qué es lo que te está sucediendo? Y eso es lo que sentimos, una resaca de decir, no importa lo que ya pasó, sino me quedo como con todos estos estímulos vividos, ¿ok? O sea, y muchas veces no podemos desahogarnos, enojarnos, entristecernos, que nos salgan las lágrimas, y lo que sucede después de esa fecha o de ese evento es como decimos cuando soltamos el cuerpo, ¿no? O sea, sueltas el cuerpo y quiere decir como que tus defensas se bajan, entonces muchas veces es cuando más nos entra la tristeza, es cuando nos dicen, oye, Vero, estoy peor que antes, y no es que estés peor que antes, lo que pasa es que soltaste el cuerpo, tal vez la defensa baja, te sientes un poquito más débil, hay que estar atentos ahí nada más a tener estos cuidados, que también hemos hablado de los cuidados, de estar bien alimentados, de estar bien hidratados, de darte chance, de descansar un poquito y de tener este plan de acción que también hemos hablado, ¿no? Entonces, creo que hay que tomar en cuenta los factores sociales, es decir, es
todo un evento importante, entonces todo el mundo está con sus festejos y sus cosas y celebrando y así, y si nosotros somos los dolientes, la verdad es que no estamos en este tono de celebrarlo igual que todos los demás, ¿no? Están en las casas o están en los restaurantes y de veras se ve como esta pantalla, como si te estuvieran pasando una película del mundo feliz, cuando tú realmente no te estás sintiendo tan feliz, ¿no? Entonces, para mí es como que apaguen todo, que paren al mundo, porque miren que yo estoy así, es esta sensación de, eso es lo que me darían ganas de hacer. Pero como no puedo hacer eso, entonces hago algo que vaya conmigo y con mi sintonía y en donde yo estoy. Entonces, puede ser que necesite un lugar tranquilo, o puede ser, si mi personalidad es diferente, que necesite gente, porque yo necesito la compañía y la gente y el ruido. Puede ser que necesite silencio, pero puede ser lo contrario. Puede ser que necesite música. Puede ser que necesite estar tal vez en un cuarto encerrado, o tal vez salir a la naturaleza, al bosque, a dar una vuelta a algún lugar. O sea, es decir, cada quien elige de acuerdo a este reconocimiento y este autoconocimiento de cómo estamos en ese momento, cuál es nuestra personalidad, qué necesitamos, ¿ok? Y aún así, cuando hayamos decidido cualquier plan de estar en algún lugar, de estar con tal persona, de silencio o no silencio, de irme a, muchas veces queremos irnos fuera, como si ese irnos fuera dejara, si yo me quiero ir a Valle de Bravo y tengo esta sensación de todo se va a quedar en el DF porque yo me voy a ir, ¿no? Y a veces, a mí me ha tocado vivirlo, que me voy a algún lado, de veras con esta sensación de decir, quiero dejar todo atrás, me doy cuenta que estando en donde estoy, pues me traje todo, todo lo que soy, todo lo que siento, ¿no? Que tal vez ese lugar a donde me lo llevé, sí va a ser un lugar que me va a dar paz y me va a dar tranquilidad, o tal vez también elegí irme para escaparme de todo eso y resulta que no me escapé, entonces me hace afrontarlo de una manera distinta, ¿no? Pero aquí el movimiento y el atreverse es importante atreverse a hacer cosas diferentes, ¿ok? Es importante atrevernos a pedir ayuda, atrevernos a pedir compañía. De pronto, Gerardo estará de acuerdo conmigo, la inercia nos lleva a esta parte. No de soledad, siempre he dicho que soledad es la edad del sol, la soledad es maravillosa, más bien de desolación, de sentirnos abandonados, o una palabra que todavía se me hace más fuerte es desamparados, ¿ok? Hay una sensación de desamparo y entonces de repente queremos como este apapacho de afuera, y mi conclusión es que aún a veces y cuando estemos con gente, aún a veces cuando nos vamos a Timbuktu, la realidad es que ese amparo viene de nosotros mismos. Yo no estoy diciendo que sea fácil llegar a este autoapapacho, porque a veces necesitamos de la fuera, pero cuando logramos de veras no estar necesariamente con alguien o que nos den el apapacho o irnos a un lugar, no sé, a veces nos vamos a estos lugares espectaculares de veras, pero el apapacho viene desde adentro, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que nos sirve muchísimo. Yo creo que llegan otra vez los recuerdos invaden nuestros pensamientos y nuestros pensamientos entonces nos vuelven a llevar a la emoción y no pasa nada. Yo creo que es algo común. Las tres N's del duelo son natural, normal y necesario, ¿ok? Leyendo un poco más de algunos artículos de un grupo en España, un grupo de autoayuda justo de padres que han perdido hijos, escuché a un señor que decía, a él fallece su hija que tiene cáncer, la hija tiene como 35 años y él tiene como 60 y pico años. Y dice, ¿sabes qué? Que el dolor es el que me viene a recordar y a reconectar. Entonces yo creo que los recuerdos igual, no hay que alejar los pensamientos o los recuerdos o sentirnos mal porque otra vez llegan las lágrimas, sino al contrario, es lo que te vuelve a conectar con aquel ser que ya no está, ¿ok? Digo, en este caso específico, claro que estamos hablando de muerte, ¿no?
pero en cualquier otro caso y vemos un álbum de fotos o vemos un video y nos entran otra vez las emociones, siéntanlas, siéntanlas y van a pasar. No es que nos volvamos a quedar, de repente tenemos miedo de volvernos a quedar con esas sensaciones que a veces no son agradables, ¿no? Entonces, esto es un poquito de la información que tenemos, esto es un poquito de la experiencia que compartimos. Ojalá que nos puedan seguir escuchando y estando en Planeta 2013, gran canal. Para nosotros este programa ha sido una oportunidad impresionante. Gracias por el día de hoy. Buen fin de semana para todos aquellos que van a estar celebrando o no celebrando, pero eligiendo dónde estar y cómo estar. Nosotros los acompañamos desde aquí. Yo soy Verónica Alcocer. Hoy no vino Claudia Villarreal, también nos acompaña aquí. Gracias a Gerardo.